Muy bien. Poco a poco nos vamos preparando para nuestro ejercicio de meditación. Entrando en contacto con la respiración. Y generando dentro nuestro una predisposición de apertura para poder absorber la sabiduría que contiene esta meditación. Respiramos lentamente. Nos abrimos a transitar por el contenido de esta meditación a través del sentir y la experiencia de lo que podemos experimentar con ella. Hacemos una respiración lenta y profunda una vez más. Y nos abrimos al ejercicio de hoy. Lo primero que debes saber para transitar el camino del místico es: un místico no es un tipo especial de persona, sino que cada persona es un tipo especial de místico. Así nos habla el maestro. Cada persona es un tipo especial de místico. Descubrir la dimensión espiritual en el camino de la vida es una necesidad humana. Necesidad que debe ser atendida. El camino del místico comienza cuando empezamos a relacionarnos con el misterio. Y no se trata de entender el misterio. Se trata de saber conectar con la relación que establecemos con él. Y si deseas avanzar en esto, cuídate mucho del sobreanálisis y con tratar de comprenderlo todo. Esto puede arruinar tu vida. La mente muchas veces se interpone a una experiencia mística. En su afán de control y manipulación, la mente, incapaz de sentir, encuentra en sus límites el no poder acceder a la experiencia mística. Y esto ya lo hemos aprendido. Para acceder a la experiencia espiritual, debes cuidarte de la mente que etiqueta, encasilla, juzga y critica. Para acceder a la experiencia espiritual,
debes cuidarte de la mente que etiqueta, encasilla, juzga y critica. No podrás acceder a esta experiencia a través de ella, pero sí con ella. Escúchalo bien. Para acceder a la experiencia espiritual, no podrás acceder con la mente que etiqueta, encasilla, juzga y critica, pero sí con ella. Comprender y orientar el concepto del misterio nos ayuda a desplegar nuestra propia relación con él. Por eso, no confíes en la mente que etiqueta y critica para llegar a una experiencia, ya que la experiencia la tendrás a través del ser. Y el ser se manifiesta a través de la conciencia. Es esta conciencia que nos enseña que para llegar a la experiencia mística debemos aprender a pasar de guiarnos por los sistemas de creencias a guiarnos por sistemas de experiencias. Es simple elección. En la experiencia se encuentra la relación con el misterio de todo lo que supera nuestra capacidad de comprensión. Y no lo podemos comprender en su totalidad, pero sí podemos abrazarlo desde la sensibilidad. Podemos sentir el misterio. Y cuando lo podemos sentir, tenemos una relación con él. De esto se trata el camino del místico. Se trata de conectar con el misterio. Conectar con el misterio es ampliar el mundo más allá de lo comprensible. Conectar con el misterio es salir de la ignorancia de lo que sabemos para encontrar la sabiduría de lo que desconocemos. Aquí está la paradoja. Conectar con el misterio es salir de la ignorancia de lo que sabemos para encontrar la sabiduría de lo que desconocemos. ¿En qué se diferencia un gran místico de otra persona? Los grandes místicos hicieron que la plenitud de esa experiencia fluyera en su vida cotidiana. Nosotros también podemos intentarlo. Dejar que este encuentro con el misterio fluya en nuestras vidas. Y de la misma manera que la verdad no es algo que debemos sostener, sino que es algo que nos sostiene a nosotros, el misterio no es algo que debemos comprender,
sino algo que nos comprende a nosotros. Porque nosotros somos parte del misterio. Somos parte de él. Estamos comprendidos dentro de él. Al mismo tiempo que lo comprendemos, somos comprendidos por él. Trata de sentir esta meditación. No te dejes marear por los conceptos y trata de profundizar en sus significados. Déjate atrapar por ellos. Nos quedamos ahora unos momentos conectados con las sensaciones que prevalecen después de esta reflexión. Muy bien. Descansa ahora. Nos prepararemos para nuestro ejercicio de relajación. Y como ya lo sabes hacer, genera una intención para detenerte. Y trae toda tu atención al momento presente. Lleva toda tu atención a la respiración. Y hazlo de manera lenta, pausada y natural. Con la exhalación total. La exhalación siempre total. Puedes hacerlo por la nariz o inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Hazlo de la manera que te sea más cómoda. Hazlo de la manera en que te traiga mayor bienestar. Permite que el aire se renueve con cada respiración. Y siente mientras lo haces que tu estado general también lo hace. Mediante esta respiración, estás renovando conscientemente tus energías mentales y físicas. Hazlo gradualmente.
Con cada respiración vas accediendo a un nivel más profundo de bienestar. Y así te vas encontrando con la respiración que te devuelve a él. Es la respiración que te devuelve al bienestar. Experimenta el placer de estar presente. Presente en tu respiración. Y en este momento no hay nada que hacer, ni lugar a donde ir, ni nada para resolver, ni nadie que ser. Solo la atención puesta en el presente, en el acto de respirar. Inhala suavemente y exhala lenta y profundamente, sin forzar. Procura que la experiencia sea agradable. Inhala suavemente y exhala lenta y profundamente. Poco a poco te vas relajando. Poco a poco vas generando bienestar. Y mientras vas profundizando en este ejercicio de respirar, te vas sintiendo uno con ella. Te vas sintiendo uno con la respiración. Y a medida que consigues ser uno con la respiración, conéctate con el misterio. Conecta con el misterio de respirar. La respiración puede ser una excelente manera de conectar con el misterio.
Siente cómo te vas energizando con el aire que te rodea. Y que de la misma manera que el misterio nos comprende a nosotros, el aire también nos comprende, ya que estamos en constante intercambio con él. Nos energizamos de él. Y si bien hay mucho que podemos saber y entender del proceso de respirar, hay algo mágico y deslumbrante en el hecho de hacerlo. Al aire no lo vemos, y sin embargo está ahí. Y es una parte fundamental de la vida. Hay algo extraordinario en el hecho de nutrirnos de algo invisible que está por todas partes. Es la conexión con el todo. Es la conexión con el misterio. Podemos encontrar el camino del místico en el acto de respirar. Respira conscientemente ahora, sintiendo lo mágico y sorprendente del hecho de respirar. Es ahora que la experiencia te pertenece. Fusiónate con la experiencia de estar vivo a través de la respiración consciente. Tienes unos momentos para hacerlo.
Y una buena pregunta para hacernos en relación al misterio y la vida en este momento es: ¿tú tienes la vida o la vida te tiene a ti? ¿La tienes a la vida? ¿La tienes bajo control? ¿La dominas? ¿O la vida te tiene a ti? ¿Te dejas atravesar por la vida? ¿Te abres al misterio? Preguntas, simples preguntas para dar respuestas profundas. Estas preguntas nos abren a la posibilidad de abrirnos a la vida y a dejar que la vida nos atraviese, sintiendo que así somos uno con el todo y con todos, avanzando con el aprendizaje que cada paso nos enseña. Por eso es importante preguntarnos si tenemos a la vida o si es la vida la que nos tiene a nosotros. ¿Qué tan lleno de vida te sientes en este momento? Y recuerda que el camino del místico consiste en que la misma pregunta en un momento diferente puede tener otra respuesta. Por eso vale la pena seguir indagando con estas preguntas. Y el seguir indagando en diferentes momentos nos hará llegar a diferentes respuestas. Respuestas que damos con el ser. Y ahora, con la gratitud de habernos permitido este momento de reflexión e indagación, donde nos enriquecemos como personas, hacemos una respiración bien lenta y profunda. Retomamos poco a poco el contacto con el cuerpo, moviendo las manos, los pies,
y lentamente vamos regresando.